Hola, ¿qué tal? Chicos, chicas, ¿qué tal? Bueno, eh, espero que os hayan traído muchas cositas a los reyes. Yo aquí estoy con mi gato Miajax, que es muy malo. ¿eh? Aquí lo veis, muy malo. ¿eh? Y me tiene muy enfadado. Me tiene muy enfadado porque se me escapa. Se me escapa, le llamo el gran Houdini. Porque hagas lo que le hagas, siempre se escapa por el patio. Ahora me quiere pegar, porque no quiere que le grabe. Ay, 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 ay. qué malo eres. Bueno, miejas, pues contigo hemos encontrado ya la solución para que no te vuelvas a escapar. Sí, no te vas a escapar. Aquí el gato miejas le hemos hecho de todo. Le hemos puesto rodillos encima del muro. Le hemos puesto una alambrada que ahora dentro de un rato veréis. Le he hecho de todo prácticamente. Y el gato pues sigue RQR a sus anchas. Así que pues bueno. Pues he encontrado una solución. Bueno, pues aquí lo tenemos. Eh, es una... bueno, se le llama una barrera invisible para gatos de Petsafe, Petsafe. Eh, ya veis esta marca no es una marca guaripela. Es una marca muy buena. De hecho, eh, yo no recuerdo ahora mismo, pero podría decir que este kit saldrá sobre unos 300 y algo euros. ...320, si ha podido bajar un poquito... ...no estoy seguro, ¿vale? Eh, es caro... ...es caro... ...lo que pasa que... Eh, de entre lo que había en el... ...en el... entre lo que hay en el comercio... ...lo que hay ahora mismo a la venta... ...pues... ...es lo mejor que he encontrado... ...y os puedo asegurar que es lo único que me ha funcionado... <coughs> ...porque mi gato pues como ya os he comentado... Le da igual lo que le pusierais, le, pues, ya solo me faltaba electrificar la propia valla, <laughs> que lógicamente no lo voy a hacer. Pero he hecho de todo, desde las típicas barras para poner encima del muro, para que el gato cuando intente saltar, pues resbala y vuelva a caer. Desde poner el muro más alto, he puesto unas rejas, como ya veréis, que tengo otra gatita, y esa gatita no se la salta, pero aquí en Miajas. Miaja sabe mucho. El gran Houdini hace lo que quiere. Entonces, os voy a explicar cómo he conseguido que mi gato no se escape. Tengo un patio de unos 60 metros cuadrados, da hacia el campo, y me da miedo de que mi gato pues escape. Y pues eh, pueda caer alguna trampa de algún cazador que tengan por aquí puestas o que pase, llegue a la carretera y la atropelle un coche. Vale, pues entonces eh, he adquirido esto. Os voy a explicar cómo va. Venga, vamos allá. Bueno, pues os voy a comentar entonces eh, todo lo que contiene eh, nuestro paquete. Ya digo, es un paquete, eh, se compra directamente así, es un kit. Eh, curiosamente, no lo he encontrado en Amazon, lo he encontrado en otras tiendas, eh, sobre todo en tiendas de mascotas y demás. Si queréis os dejo un enlace luego en la. en la cajita de. De descripción donde podéis encontrarlo, ¿vale? Pero bueno, ahí hay varios sitios donde podéis encontrarlo. Podéis jugar porque algunos sitios son un poquito más económicos o tienen alguna oferta, ¿vale? Eh, importante, es para gatos, ¿vale? Gatos. Hay algunos que son para perros, bueno, lo digo porque el collar difiere. No en la potencia, pero más bien por el tamaño de la correa. Ahora lo veremos, ¿vale? Pero es importante que sea para gato. Es una valla electrónica, eh, invisible. Bueno, no sé si se llama, a ver, limitador de zona, ¿vale? Para gatos, pet safe, ¿Vale? Bueno, vamos a abrirla. Y esto es lo que nos vamos a encontrar. Bueno. Eso lo dejamos ahí de momento. Esto es lo que nos vamos a encontrar. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues sobre todo el aparato el aparato que es el que eh, emite la señal para que lo capte el collar, el collar y el hilo. Hay más accesorios que vamos a ir viendo, pero fundamentalmente esto. Venga, vamos a ir viéndolo paso por paso. Bueno, si empezamos a... Vamos a quitar esto de aquí, sacamos esto, tenemos lo que es el, el emisor de la señal de radio, que es el que nos va eh, a captar luego el collar para que... Eh, ejecute la señal esta de, de advertencia al animal. Esto nada, esto es un aparato que es, con, es prácticamente no hay que hacer nada con él. Es cerrado. Si abrimos aquí, vale, podemos eh, graduar la distancia que queramos que el gato empiece a sentir estimulación. Es decir, las distancias que tiene que estar el gato del cable. Para que eh, empiece a estimularse, ¿vale? Esto luego luego hablamos un poquito más detenidamente. Estos son los conectores de cable, el conector de tierra. Estos son distintas modalidades dependiendo de la distancia de que vayamos a tener de cable, ¿vale? En concreto, eh, las instrucciones lo, lo habla y habla de A, B y C para este tipo de cable, para, vamos, para la longitud de cable que vayamos a meter, sobraba con, con, el, vamos, con la posición B. Nada, esto es para conectarlo y tal, y para colgarlo. Este sería el aparato. Luego, lógicamente, trae el collar, ¿vale? El collar con los dos contactos metálicos para que eh, me estén pegados lo máximo posible a la piel del animal. Bueno, estos cascabeles son míos para poderlo escuchar, ¿vale? Este es el collar. El collar es electrónico, eh, se puede mojar, no le pasa nada porque el gato lo tenga puesto. Y se moje, porque es, eh, es estanco. Eh, lo único que habla el fabricante es que a ser posible el gato no esté con el puesto más de 12 horas. No por nada, uy, no por nada, sino porque a lo mejor pudiera hacerle daño. Un uso eh, frecuente del, del del collar. Podría hacerle daño en lo que es el cuello. Vale, entonces, en principio, vamos, daño, daño no, que pudiese irritar la piel del animal por tener todo constantemente tocando el cuello. ¿Vale? Luego os hablaré de un truco que he hecho yo para, para evitar eso Pero en principio el collar viene así ¿Qué es este hueco? Pues este hueco oh, por aquí, Es para una pila ¿Vale? Es una pila No sé si son 3 voltios O 9 voltios, no recuerdo yo ahí. Es una pilita que va aquí conectada Vamos a ver. La giro Y ya está conectado el collar no sé si se verá ahora algún tipo de luz. ¿Vale? Eh, esto simplemente es, pues una vez que ya está puesta la batería, es encendido, apagado. Es decir, que podemos apagar el collar simplemente girando un poquito. Esto sería el máximo, sería encendido. Si lo ponemos, digamos, perpendicular a la superficie del collar, sería apagado. A ver, perdonad. Os comento, me he equivocado. Si la pila la giramos hacia la derecha del todo o es sea, que ya podemos apretarla más con cuidado es cuando está apagada vale antes me había equivocado aquí es cuando está apagada si la ponemos perpendicular ahí bien es cuando está encendida de hecho ahora cuando se verá algún pilotito bueno ya se han estado viendo cuando lo hemos configurado pero siendo un piloto verde cuando el aparato está funcionando veis ah se acaba de encender de acuerdo o sea que perdóname antes me he equivocado totalmente perpendicular a la base del collar es encendido. Si lo giramos hacia la derecha que ya no se puede más, es apagado. Vale, vamos a dar encendido. Ya digo, esto simplemente es un collar. Las instrucciones de todo el montaje, concretamente, lo tenéis en las instrucciones, que por cierto están aquí. Es un tocho bueno, ¿eh? Vamos, pasa que viene en varios idiomas, pero bueno, aquí os dice exactamente cómo tenéis que preparar el collar y lo que tenéis que hacer con él. Y todas las dudas que aquí no pueda yo resolver en el vídeo, pues en principio están resueltas en el manual. ¿Qué más cosas trae nuestro kit? Trae el alimentador, ¿vale? Que es donde vamos a, a alimentar el aparato emisor de señal. Nada, por un lado es un conector de este tipo, así de corriente, que va en el lateral, ¿vale? Es así simplemente. Y en la parte de aquí veréis que falta algo. Es un chuzo universal para muchas cosas. Buscad el que os convenga bien. Este no, que se supone que si esto es vídeo para lo estoy viendo en España, pues este en España no valdría. Creo que vale para Estados bueno, Lo que es América, sí. En el principio para España sería este. ¿Vale? Tiene solamente una posición que es así. Ya está. Listo. Y ya tenemos nuestro. Alimentador preparado, ¿vale? Y aquí es donde tenemos que enchufar el aparato. ¿Qué más trae nuestro kit? Bueno, bueno trae otro adaptador por ahí para otro tipo de conexión eléctrica que no lo vamos a utilizar. Trae esto que son conectores. Por si tenemos que empalmar nuestro cable de señal, eh, os explico luego por qué hay que empalmarlo con esto mejor, ¿vale? Esto no, más que nada son unas piezas que dentro lleva un gel que de esta forma, una vez que le hemos empalmado con, estas, eh, capuch con estos capuchones, que se hacemos, lo que hacemos es un una empalma así un poco churrigueresco del cable. Como cable rígido, le damos unas cuantas vueltas, le ponemos el capuchón y luego lo metemos en este capuchón grande con gel. Esto lo que hace es que eh, lo deja totalmente estanco cualquier tipo de humedad interior del cable. ¿vale? De esta forma, yo, por ejemplo, en mi instalación no lo he utilizado porque el cable no va cortado en ningún momento. Todo tipo de dudas respecto al montaje también viene en el manual. Yo diré lo que he hecho yo, ¿vale? Pero si hay alguien que quiere preguntarme algo, si no viene en el manual, podéis escribirme a través de los comentarios. Esta, esta es la llave mágica, como yo digo. ¿Para qué vale esta llave? Bueno, esta llave vale para varias cosas. Como veis, tienes uno, unos orificios hexagonales que son, por ejemplo, si queremos quitar los eh, capuchones estos vale si queremos quitar esto normalmente viene apretado pues podemos ir aquí y sale son, son como tornillos ¿eh? son tornillos lleva la misma roca. Para qué más vale esto? pues por ejemplo en esta parte aquí plana que hay aquí nos vale para apretar o aflojar el botón si no somos capaces de hacerlo con la uña veis con esta parte de aquí a ver si enfoco aquí hago así y lo apago o lo enciendo, de acuerdo. Eso sería nuestro eh, el uso para nuestra llave. No sé qué estoy haciendo con el brillo, se está moviendo loco. Vale. Para qué más vale esto, pues, una vez que ya lo tengamos preparado y tengamos nuestro cable conectado. Veis que aquí en los bordes hay como un cablecillo que se ve ahí, un hilillo. Bien. Pues es una forma de probar el collar. Porque, lógicamente, cuando lo quiera probar, si funciona o no, voy a poner el dedo a ver si me hace cosquillas o no. Ya os digo que hace cosquillitas. Demasiado. ¿Vale? Entonces, sería poner aquí así. Cuando, teóricamente, estuviese estimulando al animal. ¿Vale? Y aquí se vería, hay aquí una lamparita, se vería parpadeando una lamparita cada vez que el aparato emite una descarga. Es un comprobador para ver que está efectuándose la descarga. Títatatata y se vería aquí, ¿vale? Luego lo vamos a ver. Esa llave ya digo que es un multiuso, no la perdáis, tenedla siempre a mano, porque os va a venir muy bien. ¿Qué más? El hilo, ¿vale? El hilo. Este eh, no sé si venían 150 metros de cable. A ver, es un hilo enfundado, con una enfundado en, en goma. Y es un hilo rígido, no sé qué, no sé exactamente qué diámetro tendrá, podrá tener un milímetro a lo mejor, o quizá un pelín menos que un milímetro finito, pero es duro y resistente, ¿vale? Lo digo porque bueno, es, es para la no hay ningún problema para dejarlo la de interperie se puede mojar, no da calabre, no va a dar nada, porque esto simplemente es para una señal de radio. ¿Vale? Es una señal que emite una señal, perdón, eh, es para que emita la señal que el, el collar va a recibir. El que va a emitir la descarga es el collar. El cable no hace absolutamente nada. Si tenemos una piscina puesta en el patio, no va a pasar nada, ¿vale? Porque esto no va a emitir, eh, no, no, no va a descargar ninguna corriente, nada, no tiene ningún peligro. Viene 150 metros, más que de sobra para cualquier instalación normalita, si ya tenéis una gran cantidad de, de, de terreno que cubrir. O a lo mejor tenéis que comprar una bobina aparte y empalmarla, como hemos dicho con esto, pero en principio, para una casa normal sobra. Y ya por último, son las banderines. Estos banderines son para enseñar al gato. Teóricamente, cuando nosotros, todo lo dice las instrucciones, ¿vale? Cuando nosotros hemos marcado eh, la zona por donde va a empezar a pitar el, el gato el gato, el collar. Eh, a ver, lo voy a explicar de otra forma. Esto es un refuerzo para la enseñanza del gato. Lógicamente el gato no va a aprender a la fuerza, no porque pite eh, ya está hecho todo. vale Lo que vamos a tener que hacer es reforzarle, reforzarle esa enseñanza de que a ciertas zonas no puede acercarse ni puede traspasarlas porque le va a dar una estimulación en el cuello que para él es desagradable. No le va a matar, por supuesto, ni le va a hacer daño, ya os lo aseguro yo. Pero es desagradable. Entonces él sabe que cuando ese, esa señal le da, para él no es buena. Entonces la va a intentar evitar. Pero para ayudarle a que el gato entienda por qué zonas debe pasar y por qué zonas no, cuando ya hemos marcado el perímetro por donde el gato no debe acercarse y ya tengamos eh, preparada eh, la longitud, perdón, la, la, la distancia a la que va a empezar a estimularse el gato. Al acercarse al cable, dependiendo de lo que nosotros marquemos aquí, pues yo que sé, marcamos medio metro o a un metro. A partir de un metro del cable, empieza la estimulación. Bueno, pues a un metro del cable, yo empezaré a poner estos banderines en el suelo. Normalmente estos banderines son para ponerlos sobre, sobre tierra o césped, ¿vale? Porque aquí donde tengo yo en patio no puedo ponerlos. Pero tenemos césped, sabemos que, el, si por ejemplo aquí sabemos que cuando pase el gato por aquí y ya va a empezar a estimularle, nosotros clavamos este banderín, que él lo vea. ¿Qué va a pasar? Pues que él sabe que cuando él vea ese banderín y pase por el lado del banderín ese, o por esa línea marcada de banderines, va a empezar una estimulación primero acústica, luego al final le pegará al regazo. Con lo cual, ¿qué pasará? Que pasado un tiempo, no hará falta ya ni que tengamos puesto el aparato. Él sabrá que cuando pase los banderines le va a pegar su regazo y no va a pasar de ahí. Con lo cual, ya en un futuro, lo que dejaremos puesto serán los banderines. ¿Vale? Incluso lo que yo luego os diré, un truquito mío. Pero luego la descarga, pues como que vamos a tener que, que quitarla, porque ya no le va a hacer falta. De hecho, no, va, no le va a pegar seguramente ninguna más nunca, ¿vale? Son gatos, son animales muy inteligentes, demasiado, y saben <laughs> lo que tienen que hacer para que esa descarga no le dé. Por eso digo que esto es un refuerzo. Todas las formas de, de enseñanza del gato vienen aquí recogidas en una especie de programa que os explicará cómo debéis hacerlo pues tantos días, tantos, tantos días esta estimulación, a tantos días le ponemos bandrines, a tantos días le quitamos la estimulación. Viene todo muy bien en el manual, ¿vale? Yo os voy a explicar fundamentalmente cómo funciona el kit. Lo demás ya lo vi vosotros. Si tenéis dudas, lo mismo digo. Otra vez a los comentarios. Bueno, una vez que tenemos marcado lo que sería todo lo que viene en nuestro kit, os voy a decir cómo lo he instalado yo, ¿vale? Venga. Bueno, pues mirad, tengo yo aquí el patio donde os he enseñado ya cómo es la reja. Y aquí es donde voy a preparar mi instalación. Es eh, simplemente un, el pasando el muro, es decir, de, de por dentro de casa, en el mismo muro del patio. ¿Qué he hecho? Aquí he puesto un interruptor, perdón, un enchufe, una base de enchufe con un interruptor. ¿Por qué he puesto el interruptor? Eso es cosa mía. Para no tener que desenchufar la, el aparato, simplemente pulso aquí y lo apago o lo enciendo. No tengo que desenchufarlo si quiero. De esa caja, eh, como luego os enseño, eh, he, he, he pasado los hilos que van a hacer el ciclo, el círculo o alrededor del perímetro de mi patio. ¿vale? Uno es el que sale por un lado y el otro es el que vuelve por el mismo lado. Lo he pasado por una caja que luego veremos en el exterior y veréis cómo, cómo he hecho el circuito. Pero en principio llegan aquí los dos extremos que son lo que tengo que conectar el aparato. ¿vale? Y simplemente un cable de tierra. ¿Qué es el cable de tierra? Bueno, pues sabéis que todos los enchufes, los, cualquier instalación eléctrica tiene un cable de tierra. Ese cable de tierra es un cable de masa, no es más que una conexión, pues a, a lo que es el, el muro. No es necesaria, ¿vale? No es necesaria, pero el fabricante indica que si sí es posible, sacar un cable de tierra mejor. En cualquier caja, cualquier enchufe, podemos sacar un cablecillo de tierra, y digamos que funciona un poquito mejor. Quizá por el tema de interferencia y demás, ¿vale? Esto no tiene corriente ninguna, ¿vale? Esto no, no tiene tensión. Es un cable de tierra, de masa. Bueno, pues una vez que tenemos esto, os voy a enseñar cómo se conecta. Venga, vamos a conectarlo. Bueno, como veis, detrás del muro eh, encontramos esta caja, que es por donde yo he sacado el cable. Vamos por un extremo del, de la pared. Lo voy llevando por unos tubos, por guiarla por algún lado, podéis poner cualquier tipo de historia, una callata, da igual, ¿eh? Yo he utilizado un mismo tubo de PVC que había y lo he llevado por la parte inferior de la reja que hemos visto antes. La voy entrepasando de vez en cuando por algunos alambres para que no caiga. O la podéis coger con brida, da igual, ¿vale? Yo aquí un poquito sobre la marcha la fui poniendo. Hola Luna, aquí tenéis ahí en mi otra gata. ¿Veis? Sigo pasando el hilo por debajo de la... Lo pongo de esta forma para tenerlo un poco resguardado y que no se vea mucho y así los gatos también tienen menos acceso a él. Como está entre los alambres pues tampoco pueden tirar de él ni rompermelo. ¿Veis? Lo llevo por ahí. Voy siguiendo una línea para evitar que eh, el gato de ahí no debería pasar nunca. En este caso yo lo he hecho así, pero dice el fabricante que podemos poner este cable pues bien en un tubo de PVC, lo podemos empotrar en la pared, lo podemos empotrar en el suelo, ¿vale? Yo lo he dejado superficial, porque casi casi fue una cosa muy pues, de andar por casa y muy rápida. Pensaba que la tener, iba a tener puesta un mes y al final pues la dejé puesta. Algún día lo mismo la pongo un poquito mejor. Bueno, pues ya que os he enseñado por dónde va el cable, habréis visto que a pesar de la reja que tengo puesta, pues aún así pues se sigue saltando. Con lo cual, si le pongo el cable eh, en esa línea inferior de la alambrada, pues allá le marco la zona en la que el gato no debe traspasar. ¿Cómo le digo ahora? Eh, vamos a ver ahora cómo, cómo se pondría en marcha el aparato. Pues simplemente le haría, lo, o lo enchufaría, que ya sería simplemente meterlo para adentro, o en este caso yo. Le doy al interruptor. ¿Vale? Se encienden dos luces. La de la derecha, perdón, la de la izquierda, es el power, lógicamente es que está encendido. El de la derecha es el loop, es el ciclo, es decir, indica si hemos hecho bien el circuito. Si por algún momento el cable se ha partido, no lo hemos conectado, está entallado y ha perdido conexión y no tiene continuidad, vamos a quitar por ejemplo uno de los terminales. Va a empezar a pitarnos y se va a apagar la luz. Eso indica que el cable se ha partido. Imaginemos que lo tenemos conectado, pero luego no volvemos a ver, no volvemos a ver nunca más el aparato. No, no confiamos de que está todo perfecto. Pues no. Esto nos indica que por algún motivo el gato se ha colgado del cable, eh, sin querer lo hemos pisado, cualquier cosa nos va a indicar que se ha partido el cable. Si lo vuelvo a conectar, como veis esto no tiene ningún tipo de electricidad ni nada, no tiene corriente, no tiene es simplemente una señal de radio, ¿vale? Ya está, lo hemos conectado de nuevo. Nos indica que está todo perfecto. ¿Vale? Esto, como ya he dicho, es para graduar la distancia a la que, a la distancia del cable a la que el gato empieza a la estimulación. Vamos a dejarlo aquí para que veáis el ejemplo, yo entre 8 y 9, y os voy a enseñar a qué distancia empezaría la estimulación. ¿Vale? De momento no vamos a tocar nada, para que veáis la distancia. Vamos a cerrarlo. Y ese sería... Nuestra instalación, yo la he dejado así un poco churrigueresca, porque en principio, si va a ser de Kitty o a lo mejor lo vamos a hacer impuesto un tiempo y luego quitarla, tampoco voy a hacer una instalación muy complicada, ¿vale? Eh, bueno, quería antes de deciros nada, quería aclararos algo. Ya lo veréis las instrucciones, si no, ya os lo comento yo, que eh, los cables no podemos juntarlos. Aquí sí, porque aquí sí? Los cables cuando se juntan a menos de un metro, lo dice el manual. Eh, va a perder seguramente la eficacia, y digamos que eh, ambos cables se anulan. La señal que llevan ambos cables, o el mismo cable, pero al juntarse se anulan, si lo haces a, a menos de un metro. Con lo cual, aquí por ejemplo, pues al tenerlos tan juntos, se supone que la señal que emiten, tanto este como este, se anulan al estar aquí. Por eso, salvo en este sitio que está en la instalación, que la pasamos por la caja y demás. Salvo en este sitio, en el resto de la instalación, no debemos juntar el cable a menos de un metro, ¿vale? Porque en esa zona, donde se junte a menos de un metro, es muy probable que al gato nunca se le llegue a estimular. Siempre tiene que estar separado. En este caso, ya digo que el único sitio donde se juntan es ya en la entrada a la caja por dentro del patio, o por la caja que os he enseñado afuera, pero ahí ya me da igual. O sea, la caja me da igual, ¿vale? Siempre tiene que estar lo más separado posible a ambos extremos. Bueno... Pues eh, vamos ahora a preparar el collar y os voy a enseñar cómo funciona. Venga. Bueno, aquí tenemos otro collar, ¿vale? Que vamos ahora a activarlo para probar si funciona o no funciona. Antes de activarlo, os voy a enseñar eh, que lo único que tiene aquí, que, 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 bueno, lo único que tenéis que saber es que lleva un botoncito aquí, ahí veis, que cada vez que pulso... Eh, varía la estimulación que le damos al animal. Por ejemplo, si yo pulso y parpadeo una sola vez, ¿vale? Como acaba de hacer, significa que es solo sonido, es decir, que al gato no se le va a estimular nunca con eh, ningún tipo de descarga eléctrica. Si nosotros le pulsamos dos veces, bueno, le pulsamos otra vez estando ahora, veis, cada vez que pulsamos parpadea, ha parpadeado dos veces, pulso otra vez, parpadea tres veces. ¿Vale? Pulso otra vez, parpadea cuatro veces. 1, 2, 3, 4. Y pulso otra vez y parpadea cinco veces. 1, 2, 3, 4 y 5. En el Si pulso otra vez y parpadea solamente una vez... Vaya. Si pulso una vez y parpadea solamente una vez.. Significa que es el nivel 1. El nivel 1, le digo, es el más básico y es sólo estimulación eh, sonora. Que es un pitido. Si le doy otra vez y parpadea dos veces... Significa que ya empieza a haber una descarga, pero muy leve. ¿De acuerdo? Sería la estimulación sonora y la descarga. Cada vez que le demos, irá subiendo el nivel de intensidad de la descarga. A ver, yo a mi gato, para que aprenda, le he tenido que meter entre el 4 y el 5, porque las otras ni se enteran. Como tenga mucho pelo, no se enteran. ¿Vale? Entonces no pasa nada porque le pongamos un 4 o un 5. Vamos a ponerlo en el 4. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Vale? Ya está puesto nuestro collar. Vamos a ver que esté todo apretado aquí bien. ¿Vale? Y vamos a ir a probar el, el collar a ver qué es lo que hace. Bueno, vamos a probarlo ahora que es un poquito más de noche y se podrá apreciar mejor la luz de la, del aparato. ¿Veis? Me ha acercado a lo que sería el, el cable. Yo estoy ahora mismo, pues qué deciros, estaré a unos dos metros del cable más o menos, ¿vale? Más o menos a unos dos metros del cable. El aparato está aquí, veis, ya está pitando. No sé si se aprecia, oís? Mirad, el cable está allí y yo estaré, pues a eso, ahora mismo a unos dos metros y medio. En línea recta voy a poner cerca el aparato para que lo escuchéis. Voy a avanzar un poco. ¿Lo veis? Ese pitido es la estimulación acústica solo. Cuando lo hace más separado, que hace tan 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 tan. Se supone que sería la, eh, la descarga eléctrica. Esa sería la descarga eléctrica. ¿Veis? Si yo toco los contactos que están ahí debajo. Me pegaría la gracia. En principio, no. Voy a quitar un paso para atrás. Dos pasos. Ya deja de pitar. Es decir, si le marco en el 8 que tengo puesto ahora mismo, a unos 2 metros en línea recta del cable, ¿vale? Nos saltaría la estimulación. Aquí tengo ya a la gata diciendo que está haciendo mi dueño. Sí, sí, para ti es también. ¿Vale? Eh, ¿Veis? Puede variar, no es matemático, ¿eh? no es que pongamos siempre igual, y si marco a dos metros y a dos metros, no puede variar, dependiendo de cómo esté el cable, si el cable está enrollado, si el cable tiene una posición tal, hay veces que no me he movido, ¿veis? Y, y, y aunque no me mueva, salta, es un poquito de aquella forma, no es tampoco matemático. Tenemos que marcar una zona orientativa, ¿vale? Pero ahora mismo, estando a dos metros, nada más que me acerco un poco, veis. saltaría la eh, estimulación sonora. Si doy otro paso más, ¿vale? estaríamos hablando de un metro escaso, ya me estaría dando la descarga. Si tenemos marcado más de un nivel de estimulación de descarga, cuanto más nos acerquemos al aparato, aparentemente no da, da lo mismo, pero el aparato incrementa el nivel de descarga. ¿vale? Voy a enseñar ahora cómo se ve cuando, cuando está afectando la descarga. Venga. Mira, he oscurecido la luz para que se vea un poquito mejor. Podemos ver que, escuchar que el aparato está pitando. ¿Vale? Este es el comprobador que hemos dicho. Voy a poner los extremos aquí. ¿Vale? Si avanza un poco... ¿Veis? Eso significa que está dando descarga. A ver ahora. ¿Veis? ¿Veis? Eso significa que le estaría pegando la descarga al de gato. Si nosotros ponemos nivel 1, ese es nivel 5, nivel 1, ese es el 1, aunque sonase, Luna te va a dar, aunque suene, no se ve ningún tipo de, de luz en el comprobador. Significa que en el 1 no hay descarga, ¿vale? Venga, os voy a enseñar ahora la luz. Cómo vamos a seguir haciendo esto. Bueno, pues ahora que tenemos más luz aquí, seguimos explicando. Como veis, esto en principio, eh, pues ahora mismo está activado. En el punto número uno, como hemos dicho, solo es estimulación acústica y si vamos subiendo el tipo de estimulación eh, aquí en el aparato, pues cambiará. Puede ser que sea una estimulación eléctrica y siempre la misma y muy flojita. O puede ir variando de intensidad conforme el animal se vaya acercando al cable. Eso viene muy bien explicado en el manual. ¿De acuerdo? Eh, ¿Qué es lo que yo he aportado a esto? Bueno, yo lo voy a apagar primero para no llevarme ningún tipo de sorpresas. Voy a apagar. Lo apago. Dice el fabricante que más de 12 horas no debería estar el animal con esto conectado porque le puede llegar a irritar la piel el estar continuamente en contacto de los electrodos. Pero mi gato es muy especial. Mi gato, no es, no es, también digo que no es normal, es un gato anormal, en el buen sentido de la palabra. Quiero decir que es un gato que no aprende con tanta facilidad. Ha aprendido, sabe cuando le va a dar, de hecho si escucha el sonido sale escopeteado, pero es un gato que todos los días comprueba si el collar funciona o no funciona, es decir, él se va acercando poquito a poco, si no funciona, pues se vuelve a intentar escapar. ¿Qué he hecho una vez? Pues le he quitado el collar para que descansase el, la, la piel del gato y se me ha escapado. Porque sabe que le he quitado el collar, con lo cual sabe que nada le va a hacer o nada le va a evitar que se vuelva, se vuelva a escapar. ¿Cómo he conseguido yo que no se me escape? Pues es una cosa muy sencilla, veréis. Voy a quitarle los electrodos. Veis, son dos tornillitos, ¿vale? No sé si se aprecia bien con la cámara. Vale. Le quitamos el otro. quitan ah, aquí también. ¿Vale? Esto lleva una, pues, una pieza de plástico para pues para coger la correa y evitar que no se mueva esto así. Bien, tiene su posición. ¿Qué he hecho yo? Pues a ver si lo encuentro. Le he puesto unos tornillos míos. ¿Qué tornillos les he puesto? Pues sinceramente son tornillos vulgares que creo recordar que son de los ordenadores. ¿vale? Los, los de rosca ancha de ordenadores, pues les vale perfectamente. ¿Qué he hecho? Pues he sustituido el, el, el que trae de origen. La pieza metálica que trae de origen, el electrodo, y le he puesto un tornillo. Un segundito. A ver, lo que estaba diciendo. He cogido y le he puesto dos tornillitos. Ese ahí, este hay que ponerlo en solo posición, ¿vale? No tiene nada más A ver cuál es la posición. Ahí pongo cable. Bien, bueno, pues ya tengo eh, lo que sería el collar preparado con los tornillos. ¿Qué pasa? Pues que si los tornillos se los quito, digamos los electrodos antiguos, se los quito y le dejo estos tornillitos, estas cabezas son redondas y no le van a hacer ningún daño al animal aunque lo tenga puesto. ¿Qué he hecho yo entonces? Pues lo he encendido, le he dejado puesta la estimulación con nivel 1, Sería, pulsamos. Bueno, a ver si se enciende. Pulsamos... 2. No. Vamos a poner el 1. Venga, otra vez más. 2, 3, 4, 5. Y otra vez... En 1. ¿Vale? Aunque pusiéramos la estimulación eléctrica tampoco funcionaría, ¿vale? Pero al quitarle los electrodos y solamente poner estos tornillitos ya al animal no le molesta, no le va a irritar la piel porque con los pelos nunca le va a llegar a tocar la piel. Y así mi gato tiene constantemente puesto el collar, porque mi gato es especialito. Desde que tengo esto y lo he hecho de esta forma, mi gato no se ha vuelto a escapar. Y le llamaba el gran houdini, porque me he tirado un año intentando que no se escapara. Y se ha escapado siempre. Así que esta es mi, mi, mi solución para los animales ya escapistas de brutal. ¿Vale? De esta forma yo os aseguro que no se va a escapar. ¿Por qué? Porque mi gato escucha ahora el pipi pi, 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 y aunque lo escuche a 3 metros de distancia sale pitando. Pitando él. Porque el aparato no. Sale que se las mata. ¿Vale? Solo escuchando el pipi. Pi, pi, pi. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo pongo en uno? Hombre, primero porque sería absurdo ponerle estimulación eléctrica cuando no hay electrodos que estén funcionando. Y segundo porque esta pilita... Todos agota. La pilita esta funcionando con, con descargas puede durar un mes. Más o menos. Pero solamente estimulación acústica. Yo he llegado a registrar tres meses. Es decir, esta pila vale unos 12 o 13 euros en Amazon. Esto sí lo encontré en Amazon. Y solamente el sonido, con sonido, pipi pipi, me ha durado unos tres meses. Con lo cual, bueno, no está mal. Es una, una buena duración para una cosa, hombre, que no es barata. Porque, bueno, un, el collar vale ciento y pico euros. Esto, la pila solo son 13 euros, 12-13 euros. Bueno, pues ya está. Pues ya sabéis que cada tres, tres meses más o menos tenéis que cambiar la pila. Os lo va a decir el aparato porque el aparato, eh, aquí la misma luz está roja que se ilumina cuando yo cambio un nivel. Si vosotros veis, también lo dice el manual, ¿vale? Si veis que empieza a parpadear de vez en cuando el collar en rojo, no es que el animal esté pulsando aquí, que es muy complicado. Es porque está detectando que está a nivel bajo de, de pila, ¿vale? Entonces, si no queréis, no queréis correr el riesgo de que me pase como a mí, que por no pensar que era la pila lo he dejado, cuando se ha gastado la pila, el gatito se ha ido acercando a la valla, como no pitaba, se ha ido acercando más, como no pitaba, se ha ido, ¿vale? Ese es el único día que se ha ido, cuando se ha agotado la pila. Pero mi gato, ya digo que es especial, no todos los gatos, tengo la otra gata que habéis visto por aquí, que se agata en cuanto lo oye y ya sale, sale escopeteada. Entonces, bueno, pues nada más, eh, solamente deciros eso, que el... yo os recomiendo que si pilláis este collar, no os va a defraudar porque el sistema es muy bueno, pero si ya queréis quedarlo ya perfecto, cuando ya el gato sepa, que vosotros veáis que cuando escucha el pitido el gato sale, que se las mata, ¿cuándo tarda más o menos? Pues puede tardar a lo mejor un mes o dos meses en darse cuenta el gato de que... De que el pitido conlleva eh, descarga, ¿vale? Durante ese tiempo, durante un mes por lo menos, yo aconsejo dejarlo puesto y quitárselo o apagárselo por las noches o ya vosotros, como vais, vayáis viendo, ¿no? Hay, un, hay algunos animales que lo aprenden antes. Mi gato le pegaron dos furiegazos buenos, dos buenos calambrazos al principio, y lo aprendió enseguida. Es que no os puedo decir ni os quiero decir ningún tiempo predeterminado, porque cada gato y cada animal es distinto. Vosotros lo vais a ver. Si vosotros ya veis que ya simplemente por tener puesto el collar, vuestro animal ya no se sale, pues entonces ya podéis coger, le quitáis los estrodos, le ponéis el pitidito y se lo dais puesto. Que no pasa nada. Yo le he puesto unos cascabeles para escuchar al gato cuando viene. Y con esto tenéis ya resuelto vuestro problema. A mí me lo ha resuelto. Yo creía que ya tenía que vender el gato. Porque ya antes de que le pasase algo al gato, prefería donarlo en adopción. Porque, porque me da mucha pena. Pasan coche cerca y me mataron ya otro gato y me da mucho miedo. Entonces, a puntito he estado. ¿vale? Con esta solución, pues ya estoy muy contento y muy tranquilo de que no se me va a escapar. Y poco más. Eh, no sé Lógicamente, es un vídeo muy general porque cada, cada usuario lo utiliza a su forma, en su instalación y con arreglo a sus necesidades. Yo os he explicado cómo lo he hecho yo y para que tengáis eh, fe de que, y esperanza de que hay una solución para los gatos escapistas. ¿Vale? Que es esta. Yo ahora se lo volveré a poner. Veis que el collar se puede regular aquí en, en longitud. ¿Vale? Es para gatos. No tiene una gran longitud. Es para gatos. El mío chiquitito y ya digo que, que le viene bien. Va conectado. Es una buena villa, no se suelta. Tampoco pesa mucho. Al gato no le es desagradable tener esto conectado. Perdón, esto colgando. Y ahora con esto aquí puesto, con los tronchitos. Mi gato ni se entera. Todo el día puesto. Pero si se acerca un poquito más de la cuenta, el cable. Jejeje sale para el lado contrario que se las mata, que es para lo que está hecho, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, espero que os haya servido por lo menos mi explicación y mi consejo y me gustaría que si a alguien le ha servido y, y ha visto un buen resultado al comprarlo, pues que me lo, me lo pusiera en los comentarios. Siempre es agradable saber que, que las experiencias de uno valen para los demás. Bueno, chavales, muchas gracias por todo y espero haberos ayudado y que os hayáis pasado bien en mi vídeo y seguid visitando mi canal que está en aumento. Y qué más deciros, que muchas gracias por todo. Que sois la. Bueno, sois por lo que sigo haciendo vídeos, no, no os olvidéis. Venga, un saludito y un abrazo. Hasta luego, adiós.